Heyman Moll retornó a las sociales y generó repudio. Heyman Moll retornó a la Argentina luego de haber ido a Madrid, España, en medio del escándalo mediático que se generó luego de que Lucas Benvenuto lo acusara de abuso sexual. El ex conductor de La Peña de Murphy, sin embargo, ya retornó al país y, según se comenta, está analizando sus opciones y cuáles serán sus próximos pasos. ¿Leer más? Heyman Moll volvió furioso a la Argentina, no voy a hablar del tema. En lo que refiere a lo laboral, todos sus proyectos tanto de conducción como de actuación y de músico fueron o cancelados o suspendidos de forma indefinida. Pero su situación legal aún no es del todo clara. Asimismo, se comenta que Heyman Moll estaría analizando junto a un supuesto equipo legal si correspondería iniciar acciones legales contra Benvenuto. Mientras tanto, el ex conductor rompió su silencio en las redes sociales subiendo un video de uno de sus gatos comiendo, lo que provocó un fuerte repudio en Twitter e Instagram. Esto es así debido a que, en líneas generales, el público general encontró todo el comportamiento de Heyman Moll a lo largo de este escándalo repudiable. Por lo que ver que en apariencia continúa con su vida y su postura hace enojar a la gente. Por ahora, no ha habido ninguna declaración de su parte, más que la afirmación de que había decidido no hablar más del tema cuando los periodistas lo encontraron volvieron al país. Heyman Moll volvió a Argentina y reapareció en las redes sociales. Ya sin ese tono quebradizo y desesperado de sus primeros descargos, Heyman Moll volvió a la Argentina tras pasar 12 días en España con una actitud mucho más guerrera y vehemente. En el aeropuerto de Ezeiza, recién bajado del avión que lo trajo desde Europa, avisó que pasará al frente y que se viene el contraataque contra Lucas Benvenuto. Voy a contrarrestar la acusación, que es falsa, anunció. Vuelvo porque es mi país. Vuelvo a mi casa. Me fui a relajar unos días y bueno, ya estoy de vuelta. Con esa frase, Mamón saludó a la guardia periodística que lo esperaba en el aeropuerto de Ezeiza. No voy a hablar del tema. Ya daré alguna que otra nota más, pero lo importante es lo que vaya a hacer ahora en relación con el caso puntual. Ya se van a enterar de todo lo que venga a partir de ahora, puso en auto Heyman Moll a los periodistas. En consecuencia, su raid mediático que incluyó reportajes con Jorge Rial, con Maybe Checopar y con Ulises Haidt, en los que había dicho que esta es la última vez que hablo del tema, no ha concluido todavía. Lo que se lee ahora.